Bueno, ¿crees que se respeta el derecho al agua en Uruguay? En principio, sé de muchas situaciones, no estoy muy informado, pero sé de muchas situaciones en las que no, en las que las personas tienen serias dificultades para acceder al agua potable o no acceden en las mismas condiciones que accedemos todos, que accedemos a algunos, justamente. Por otro lado, también me consta que hay muchos ríos, muchos cursos de agua que son contaminados. Uno no los puede tomar, no se puede bañar, no se puede, o bien justamente se vierten desechos de todo tipo, sobre todo industriales, y bueno, eso me parece que también atenta contra el derecho al agua, el derecho a que los cauces de agua estén disponibles para relacionarse con ellos como un bicho cualquiera, digamos, más como un ser humano, ¿no? En esos dos aspectos me parece que se vulnera el derecho al agua en Uruguay. En este momento no me consta ninguna otra, no sé, no conozco. Esos son los dos que se me ocurren ahora.